Bienvenidas y bienvenidos. Este primer diplomado en Gestión y Mediación Cultural para el Desarrollo recoge la experiencia de la cooperación española a través de sus centros culturales en el exterior, en temas de cultura, derecho y desarrollo. El diplomado es un proyecto en red organizado por los centros culturales de España en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en alianza con el Centro de Formación de la Antigua Guatemala. Este diplomado beneficia a un total de 42 profesionales de Centroamérica y el Caribe, e involucra a un total de 14 expertas y expertos en el área de la cultura, el derecho y el desarrollo, 6 docentes y 8 ponentes, repartidos en 4 módulos a lo largo del 2021 e inicios del 2022. Este diplomado ha sido posible gracias al programa de formación Acerca y la colaboración del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española, Interconecta. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos cerrando el ciclo de conversatorios enmarcados en el Diplomado de Gestión y Mediación Cultural para el Desarrollo, aquí coordinado con Dalia Chévez, coordinadora académica, que la tenemos aquí con nosotros, y hoy cerramos pues con nuestra invitada de hoy, Alejandra Selderup, que pues nos está participando desde Panamá. Tenemos también al otro lado a todos los cursantes que han estado participando en este diplomado a lo largo de 4 módulos, que ya están cerrando un trabajo pues de mucho esfuerzo, dedicación y compromiso que agradecemos un montón. Y pues sin más dilación, yo voy a dar paso a Dalia para que presente a Alejandra y les dejo con esta ponencia que se titula De la formación de públicos a la democracia cultural. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero agradecerles mucho este acompañamiento. Y bueno, todo el esfuerzo que ya adelantaba Leti ha supuesto este diplomado. En esta ocasión nos encontramos con nuestra última invitada, la octava invitada de este ciclo de conferencias, Alexandra Selderup, desde Panamá. Ella es graduada de la Sorbona París 4, Francia, es gestora cultural y especialista en formación de públicos en el cine. A través de la Fundación Enredarte, Panamá ha desarrollado distintas iniciativas culturales como la Fiesta de la Música, Caminos de Maíz, apoyo a distintas iniciativas de cultura comunitaria como el Festival de Diablos de Portobelo y 13 ediciones del curso anual de apreciación de cine que inició en los cines Alhambra del 2001 a 2014. Como directora de cooperación de SER TV 2004-2009, realizó diversas gestiones para el desarrollo de investigación en el campo de la cultura y la construcción de una nueva institucionalidad cultural en Panamá, por lo cual trabajó permanentemente hasta que finalmente el presidente actual de Panamá creara el Ministerio de Cultura en 2019. Desde su proyecto en I+D en Cultura en la Universidad Tecnológica 2010-2013, creó un programa de formación y trabajo en red para gestores culturales a nivel nacional desde la perspectiva de cultura y desarrollo. Fue directora de cultura de la Ciudad de Panamá del 2014 al 2019, donde gestionó una gran parte de las actividades de los 500 y la primera política cultural municipal con enfoque de derechos culturales en Panamá. Fungió como directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía en el recién creado Ministerio de Cultura hasta febrero de 2022. Bienvenida, Alexandra.
Muchas gracias por acompañarnos. Es de verdad un honor. Ahora vamos a darle la palabra a Alexandra para que nos lea su mini antibiografía, que está bien preciosa, bien potente. Y bueno, pues yo creo que hice un montón con poquito. Me decías, eso es un haiku. Sí, exacto. Yo mandé un haiku y sí, eso a lo largo de una vida institucional que ha sido desde territorio apache, como te decía, de ONGera, pasando por gobiernos locales y ministerio, digamos, viendo un poco como con Silvi Durán en Costa Rica, ¿no? Que de hecho Enredarte nació como una estrategia regional apoyada por la cooperación española en su momento para crear un mercado para todo Centroamérica, digamos, hacer una, digamos, un corredor de circulación para los artistas centroamericanos. Así que así nació mi vida de ONGera con Silvi Durán. Voy a compartir pantalla con... Ato, me dicen que no puedo compartir pantalla. Tienes que... Pues primero, y aprovecho mientras que quitas la pantalla para Dalia, para darte las gracias, darles las gracias a ustedes y a Leticia por esta invitación. Y pues nada, empezar. Necesito que cierres la pantalla para poder abrir por acá. Hola, hola. Listo, vamos a ver. Esto, si nos puede ayudar, que está ya activada la. Sí. Me dice, you cannot start screen share while the other participant is sharing. Eso, buenísimo. Sí, pues bueno, en todo caso, un saludo a todos ustedes, a todos los participantes. He tenido la oportunidad de escuchar un poquito del diplomado a veces con algunas compañeras cuando estaba en el ministerio con Opal de Casa. Y el nivel ha sido de verdad que han tenido algunos de los más grandes maestros de la región iberoamericana, así que quería felicitar al Centro Cultural de España de El Salvador por la curaduría que hizo de especialistas. Esto que les quiero compartir hoy es lo que se llama, y me encantaría que en algún momento problematizáramos, digamos, el concepto, porque creo que hay que llegar a uno mejor. Esto se llama formación de público, formación de audiencias, inclusive alfabetización audiovisual, la manera como la estrategia que uno utiliza para enamorar un público y darle herramientas, ¿no? Esta experiencia también fue una experiencia apoyada por la Embajada de España. En Panamá había una cadena que se llamaba Los Cines Alhambra, que abrieron una sala dedicada especialmente al cine, digamos, alternativo, al cine iberoamericano, y fue muy, muy difícil atraer públicos, por lo cual rápidamente la junta directiva del cine retiró esa sala, y lo que nos preguntamos es cómo hacíamos para poder crear, digamos, una masa crítica que asistiera al cine iberoamericano, a cines que tuvieran otros lenguajes y sobre todo otras velocidades, porque ahí yo les comento el tema del lenguaje de la continuidad intensificada que dice Bordwell, que es esta cuestión del cine con planos de 2 segundos, y entonces cualquier cosa que dura más de 2 segundos a la gente le parece lenta, sobre todo a los jóvenes. Es lo que pasó en el cine cuando llegó el control remoto y la competencia por los ratings, y pues el hecho de tener que decir las cosas cada vez más rápidamente para mantener al público enganchado, pues obviamente la televisión tuvo un impacto
en el lenguaje televisivo. Así que el otro Alhambra, me acuerdo que empezamos con un documental que había hecho sensación, que se había ganado todos los premios del mundo, que se llamaba Buenavista Social Club. Y el problema que hay en los cines es que, para decirlo rápidamente, hay una transparencia total en las taquillas que hacen que las tres películas, si vas a tener tres estrenos este viernes, esos tres estrenos van a ocupar el puesto de las tres películas que le fue mal, le fue peor el último fin de semana. Entonces a Buenavista Social Club le faltaron $50 para ganarse su segunda semana. Y por eso es que a veces quitan las películas tan rápido, y por eso es que hay que, cuando uno está apoyando al cine nacional, ir el primer fin de semana de estreno. Y pues cuando la gente se enteró que eso estaba en cartelera, ya la habían quitado. Entonces ahí nace digamos, la idea de crear un curso de cine que hicimos con, porque además el dueño de la cadena era un español, así que con la Embajada de España les planteamos esta propuesta que, bueno, como les mencionaba, era ofrecer herramientas de gramática cinematográfica y análisis para adquirir algunos elementos técnicos y discursivos del séptimo arte a un precio simbólico. De hecho, eso, otro tema para problematizar, costaba $1 en la entrada, que realmente, o sea, ir al cine en Panamá en esa época costaba como $3 o $4, así que $1, el atajo natural que hacía la gente era que seguramente era malo y por eso era tan, tan barato. Entonces, bueno, ahí también hay otra conversación desde la gestión cultural y la política pública que tiene que ver con la gratuidad de los bienes y servicios culturales, ¿no? El otro tema que era interesante en el curso de cine es que partía del principio que ya todo el mundo sabía cine, y por eso es que es el planteamiento de que podría, o sea, si tú hicieras un curso de cine con un enfoque más academicista, tú empezarías por Méliès, por Einstein. Irías inmediatamente a hablar de Godard, de los surrealistas, de Buñuel, etcétera, etcétera. Y este curso más bien trabajaba con la cartelera actual, porque además cuando empezamos el curso todavía trabajábamos en 35 milímetros, así que también había que plantear las películas que podíamos conseguir, y desde el principio de que todas las películas son analizables, y desde el principio que el lenguaje cinematográfico ha sido particularmente eficiente en hacerse entender. Por eso es que cuando todo el mundo va al cine dice, mira, tú sabes que va a pasar esto y esto y esto, porque ese lenguaje lo tenemos incorporado. Así que era una invitación no tanto para aprender, sino un enfoque de poder organizar lo que la gente ya más o menos sabía del cine. Yo le puse eso a la pedagogía del sin querer queriendo. Era, venga que no va a doler. Y también obviamente se planteaba mucho lo del cine como una herramienta de mercadeo, el cine como una herramienta ideológica desde sus inicios, desde Leni Riefenstahl a Why We Fight, los temas que de la guerra, de la Segunda Guerra, o sea, desde los inicios del cine con la Escuela Rusa, siempre el cine también tuvo una razón de ser comercial e ideológica, y también era interesante los jóvenes que iban a este curso supieran que, bueno, que también le estaban vendiendo un Rolex. O sea, que todo el tema este del product placement, ¿no?, la colocación de productos y tal en el cine, fue algo que desde los meros inicios del cine también empezó. Entonces, también se reivindicaba la pantalla grande como el espacio idóneo para el lenguaje fílmico. Es decir, decía siempre Miguel Littín que el cine es la catedral
de este lenguaje porque es el único que nos permite, la oscuridad nos permite soñar con los ojos abiertos, ¿no? Y definitivamente, no sé si los compañeros aquí habrán visto Duna, o sea, la relación entre el sonido y la imagen y todo esto, pues yo les decía a la gente que, bueno, que el cine es una de las cosas donde el tamaño importa. Y también por el hecho de poder ver las cosas colectivamente y poder compartirlas. Y por otra parte, frente a la Embajada de España, ese curso de cine que tenía más o menos entre 300 y 400 participantes al año, ayudaba a construir una base de datos que la Embajada de España mantenía también para seguir convocando a toda la programación cultural que ellos siempre han tenido, ¿no? Por otra parte, también de ahí salieron muchos jóvenes que se fueron a estudiar cine. Y bueno, una de los conceptos que pongo acá, que ya lo habrán leído, es este de la alfabetización audiovisual. Y entonces yo quisiera que con ustedes también problematizáramos este concepto de alfabetización audiovisual y el concepto de formación de públicos un poquito más adelante en la conversación. Luego, ¿cuál era un poco la estrategia? Bueno, para comenzar, quitarle el polvo al aprendizaje, o sea, usar un espacio de esparcimiento que los jóvenes frecuentan, que es el cine. Esta cosa de la pedagogía del sin querer queriendo, o sea, y la gente venía a tener una clase de una hora, hora y media, una película y un conversatorio. O sea, esos eran unas maratones impresionantes. Y además, la sesión empezaba a las 10 de la mañana. A los que llegaban antes, a las 9:45, yo daba algo que se llamaba la preñapa. La ñapa en Panamá es el caramelo extra que te daban en una tienda antes cuando ibas, y bueno, ahí poníamos cortos y poníamos cosas que complementaran la película. Tenía una campaña publicitaria que les voy a compartir que trataba de ser divertida. Trataba de justamente de invitar a un target joven y tenía, como les decía, una mirada desde la cartelera actual. O sea, podemos trabajar con cualquier película comercial porque también todas las películas son analizables, pero lo que hacíamos era tener una parrilla muy variada que obviamente siempre incluía películas iberoamericanas. Recuerden que Panamá también es parte de Ibermedia, entonces teníamos esa posibilidad de traer películas físicamente como parte de Ibermedia. Todos los fines de semana había un especialista distinto y usábamos muchos extractos, justamente por el tema de la velocidad que los jóvenes están dispuestos a ver hoy día. Trabajaban, si ibas a poner algo del acorazado Potemkin, ponías un pedacito y tratar como de que la gente tuviera ganas de ir a investigar más por su lado. Y la última sesión siempre, siempre, siempre se le dedicó a cineastas locales, documentalistas, y también se invitaba a que los jóvenes pudieran traer algo para esa sesión. Y si quieren ver, pueden ver una de un chico que se llama Enrique Pérez de Panamá, que se llama El Dislate del Ser, que bueno, si lo encuentro, lo van a ver en YouTube, que era lo que él trajo para presentar al final, pero hubo varios a lo largo de los años que trajeron. Esta era la campaña, el primero, el de abajo fue el primerito, el curso de cine, pero ya después nos empezamos a relajar con el lenguaje. Teníamos, una de las cosas que nos pasó fue que yo nunca lo pensé, yo usé la cara de Almodóvar para invitar y resulta, porque yo nadie en Panamá conoce a Almodóvar, obviamente que nadie, no, pues el productor de Almodóvar está casado con una panameña, y le llevó el afiche y el hombre parece que se agarró la rabieta de su vida. Y después me enteré que sobre todo porque dice que se veía gordo en la foto. Pero bueno, en todo caso, esto era parte, déjame, acá,
El tema este de de perder la inocencia, ¿no? De poder, digamos, agarrar todo lo que te plantea un mensaje cinematográfico en su totalidad y poder separarlo a el lenguaje, lo que la gente dice de lo que tú ves. Películas como 300, por ejemplo, que son espectacularmente hermosas, que están hechas en lenguaje de cómic, pero que plantean cosas complicadas políticamente, ¿no? Poder también meterse en esa semiótica del cine y su contexto histórico, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, teníamos cuñas de radio. Aquí les paso una, me dicen si la escuchan bien. Joven, ¿qué le parece importante en una película? El actor tiene que estar buenísimo, la ropa divina, los carros, último modelo. Sácale más a lo que ves. Asiste al sexto curso de apreciación de cine de Enredarte. Durante 15 sábados, un masterclass, una película y un conversatorio. A las 9:45 de la mañana, todos los sábados desde el 9 de junio hasta el 1 de septiembre en los cines Alhambra Vía España. Te invita la Embajada de España, Cines Alhambra, Ser TV, Latinol, KW. Joven, ¿qué le... Sigo, aquí había otro. Amigo, ¿de qué trata esa película? ¿Cuál? Matrix. Eso es sobre un programador de computadoras que parece que tiene problemas con la droga. No te pierdas nada de la historia. Asiste al séptimo curso de apreciación de cine de Enredar de Panamá y la Embajada de España en los cines Alhambra, todos los sábados desde las 10 de la mañana. Bueno, ahí Amigo. sigo. Este también. Yo estaba como confundido, mira. A mí me gustaba nada más la sangre, la matadera, andar en los autos a toda velocidad. Pero yo me di cuenta que hay otro mundo posible, mira. Explora otras opciones. Curso anual de apreciación de cine. Décimo aniversario. Desde el 25 de junio al 27 de agosto, todos los sábados en Alhambra, Vía España. Te invita. A ver, sigo. Este fue, afortunadamente todavía Panamá estaba relajada con el derecho de autor, pero me monté en un corto de Gus Van Sant, que fue parte de un homenaje de muchos realizadores a los 100 años del cine. Entonces... Solo el cine es capaz de llevarte donde quieras ir. Déjate llevar. Séptimo curso de apreciación de cine, del 21 de junio al 30 de agosto, todos los sábados a las 10 de la mañana, en Alhambra, Vía España. Bueno, eso es algunos de los ejemplos de cosas que ponían. Ya les digo, era muy variado, siempre tratábamos, apenas hubiera algún producto de algún realizador panameño también, de incorporarlos, porque eso emocionaba mucho a los jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, estoy como nerviosa aquí hablando sola. ¿Están escuchando? ¿Hay alguna pregunta? Sí, perfecto. Lo que yo te iba a hacer más bien es un comentario. A mí Sí. me parece bastante interesante y pues como un modelo, ¿verdad? El cual estás aquí explorando, que mezcla entretenimiento, educar desde lo inesperado, también esta parte de educar con desde el encuentro de lo divertido, ¿verdad? De esta parte de ver que uno también va a irse en colectividad, de encontrarse con otros, pues entonces se me hace bien lindo todo esto porque uno no va solo y es como darle la vuelta también a esta idea de clase de salón en el cual habla solo un experto, ¿verdad? Sino que también te vas interesando por lo que sienten los que ya han visto películas y que también ya tienen un bagaje para compartirlo. Sí, además de hecho, y esto de alguna manera antecede las otras, la última parte de la conversa de hoy en cuanto a los temas de programación, cuando uno está en espacios, digamos, estatales y tal, que es que la gente
sabe mucho, la gente sabe y la gente aporta un montón. Entonces hay personas que tienden a veces a subestimar esas inteligencias colectivas, y cada vez que nosotros poníamos en el tapete las películas, cada quien ve, porque, o sea, la película es el resultado de un mensaje cinematográfico sumado a la subjetividad de cada quien. Y en esa subjetividad, cada quien vio una película diferente. Entonces salía un montón de gente que vieron cosas que uno no vio. Entonces era, a mí, te digo, el cine como experiencia colectiva, lo seguiré reivindicando hasta que me muera. Porque no solamente por todas estas condiciones técnicas que estábamos conversando, sino porque de verdad es más bonito y uno vibra, hay una comunión ahí cuando uno va al cine de forma colectiva. Y como bien decías, Dalia, la ruptura simbólica de lo que se considera un espacio de aprendizaje, porque justamente en el cine y desde ese gran respeto que siempre teníamos hacia los saberes de cada participante, la gente se sentía muy cómoda para decir lo que sea que se le ocurriera, ¿no? Hubo varios retos, ¿no? Uno de los retos fue que había gente que venía un montón de años seguidos. Entonces eso de decir, bueno, todos los años hago lo mismo, no me funcionaba, no me iba a funcionar, porque tuve gente que inclusive vinieron todos los años del curso de cine, que lo tomaban como su club de cine anual. Y así que lo que me tocó hacer fue buscar ejes transversales. Entonces, y manteniendo cuatro cosas que eran sin las cuales tú no puedes saber cómo funciona una película, que esta cosa, la introducción, que era toda esta dimensión del cine como industria creativa, del tema el cine como plataforma de consumo ideológico, de valores cambiantes, además, ¿no? Porque tengo unas amigas feministas que estaban bravísimas con Casablanca porque era una película del patriarcal, y uno es que, oye, pero es que eso ha ido cambiando, ¿no? Y entonces, justamente, bueno, ejes transversales como los cines nacionales, la política y el cine, el tema de género, y fíjate que ahí habían también posibilidades de ir sumando patrocinadores, auspiciantes, porque tú ibas a hablar con Naciones Unidas y tú les decías, oye, a la gente de UNFPA, señores, ustedes siempre están organizando cosas entre feministas, para los feministas, no sé qué. Aquí tenemos 150 jóvenes que vinieron a ver cine, que quieren saber de cine, en donde vamos a de alguna forma hackear para conversar de otros temas. Y entonces a mí eso me parece interesante, porque si no, siempre estás como hablando de las mismas cosas con la misma gente. Entonces yo sí pienso que había múltiples posibilidades temáticas que permitía este tema de tener ejes transversales, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue que, bueno, teníamos esta asistencia masiva de 400. Cuando digo 400, era que teníamos 150 que iban fijos, que iban a casi todas las clases, pero otra gente que llegaba a ver nada más la película o la clase que le interesaba. Gracias a eso logramos, perdón, después, ¿sí? Perdón, solo una consulta por aquí, haciendo una pregunta, y creo que siempre en esta línea de seguir pensando esa ruptura, ese hackeo que tú nos comentas, ella nos pregunta, ¿se podría decir cuando se hace un cineforo también se apoya la apreciación? Pero entiendo que tú estás, que han diseñado en conjunto, va más allá de un cineforo, ¿no? Porque el cineforo tiene una estructura todavía muy dura, digámoslo así, muy marcada. No sé si vamos a hacer un poco como esa diferencia, ¿no? Y como que también se está entendiendo apreciación. Sí.
Sí. No solo cómo llegar, sino participar. Sí. Fíjate, el cine foro es cualquier formato en donde tú veas una película y luego la gente la comente. Sí, eso es un cine foro. Lo que había una diferencia acá era que había una clase hecha por un especialista. Entonces la clase de producción la hacía un productor. Y lo que tratábamos de hacer era conectar los temas, digamos, más académicos, digamos, que era lo de la clase, con la película y la lectura que luego la colectividad hacía de la película. Entonces, definitivamente, todo es apreciación, pero acá, digamos que la posibilidad era no era la apreciación personal, sino la apreciación colectiva y apoyada por igual una base académica. Bueno, entonces resultado, les hablaba al inicio de que Buenavista Social Club, que era este súper documental, igual se los recomiendo, que había durado una semana, pudimos mantener Una verdad incómoda, que era la película de Guggenheim, de David Guggenheim, sobre Al Gore, un mes en cartelera, igual hace pocos meses, bueno, años, ¿verdad? La pandemia, me aceleró el tiempo, pero Parasite logramos tenerla de boca a boca también un mes y pico en cartelera. Parasite es una película difícil. Los exhibidores, o sea, los cines empezaron a sentir que tenían menos riesgo al estrenar una película más alternativa de cine iberoamericano. Hay una cantidad de jóvenes que salieron a estudiar cine de allí, desde Panamá. Es contrahegemónico en el sentido, primero, de plantear también una preponderancia de lo que estaba en lengua hispana, pero también el hecho de problematizar los planteamientos de las películas de Hollywood y muchas de las cosas que plantean estas películas, ¿no? O tratar de ver, conectar, por ejemplo, si estabas viendo X-Men, entender que X-Men se hizo en la plena época de los civil rights, que había un personaje que se parecía a Malcolm X y el otro se parecía a Martin Luther King, o sea, permitía, digamos, llevar más allá las discusiones. Por otra parte, quedamos con unas herramientas de difusión cultural muy interesantes, tanto la Embajada de España como Enredarte. Tenemos acá, bueno, por ejemplo, hay dos grupos, tengo Amantes del Cine Panamá hoy día, que tiene casi 6.000 miembros. Hay otro grupo también de gestores culturales en Panamá, en Facebook, con lo cual también divulgamos todos estos temas de gestión cultural, además de las listas de correos, los WhatsApp, los listados de WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. Así que, o sea, es una experiencia que también entrecruza el tema de las industrias creativas y las estrategias para que florezcan las industrias creativas en nuestros países. Esto más o menos ya se lo había comentado. Era muy bonito la dimensión intergeneracional del curso, porque sí, había muchos jóvenes, pero había muchos padres que venían con sus hijos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, tuvimos a Raúl Ley, que era uno de los grandes, uno de nuestros mentores en la cultura en Panamá, un sociólogo fantástico que lamentablemente falleció, que venía con su hijo de 15 años para disfrutar las películas juntos, y vinieron varios años. Esto tenía, bueno, un presupuesto que incluía los costos también de publicidad, de impresión, etcétera, etcétera. Y la Embajada de España nos daba un apoyo más o menos de $3,000, y el resto, con esos $3,000 también trajimos gente de afuera, trajimos a Carlos Volado, trajimos a gente de México, de Argentina, vinieron españoles, luego se subieron otras embajadas
que traían gente que ya sabían que el curso de cine iba a suceder y pagaban el pasaje de alguna gente, y el resto, pues digamos, se cubría con la taquilla. Así que bueno, del punto de vista, si lo divides entre 12 o 14 sábados que pasaba, tenía un buen presupuesto. Y ahora la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes, que están como en la recta final de este diplomado, es cómo concebirían esto que les acabo de contar como un ejercicio de mediación o de gestión cultural. Ya no sé, para escucharles la voz un poco a ustedes. Si alguno de los cursantes tiene una respuesta que quiera compartirnos, puede ponerlo aquí en el chat y le damos ahorita la oportunidad de participar. A mí se me hace bastante interesante también, Alexandra, que nos pongas a pensar otra vez en lo que puede ser la mediación y como acto, ¿verdad?, que genera o que crea esos puentes, la gestión cultural también como todo ese hacer, ¿verdad?, que involucra tantas instituciones. Sí, yo en todo caso voy a poner acá algo de nuestro maestro Alphonse, porque yo quisiera remitir esto al diplomado que ustedes están haciendo. O sea, aquí era, había una intención de hackear, había una intención también de, un poco como diría Paulo Freire, también es de como de crear las condiciones para que el conocimiento se produzca. Yo creo que eso, ese enfoque freiriano, ese enfoque es el enfoque participativo, colectivo, y sobre todo el que no subestima jamás a su público, es el que a mí me parece interesante y el que lo diferencia de haber hecho un curso y diciendo que y en el inicio fue la escuela rusa o fue Méliès o fue los Lumière, ¿me explico? No sé, a ver, déjame ver el chat. Ahorita quiere participar Magali desde Guatemala. Ya les estamos ¿sí? aquí a nuestro compañero Gustavo que nos apoye y vamos a darle la voz a Magali. Hola Magali. ¿Me escuchamos? No la estoy escuchando. No, ni yo. Pero ella tiene el permiso para hablar. Hola, Magali. Alexander Soto, si quiere también orarnos. Magali está en un dispositivo. Dispositivos en sonido. Ok. Alexander. Bueno, no sé si connecting tu audio. Magali, ¿te conectaste?
Pues no sé, Bueno, voy a leer lo que ella nos estaba compartiendo por acá. Sí. Dice que para ella es porque esta iniciativa va enfocada dentro de la función educativa, porque también crea lazos, o porque además también crea lazos intergeneracionales. Sí. Sí, pero también está, es que lo que estamos viendo ahí también es el rol del gestor. Y esa era una de las grandes preguntas cuando tú llegas a un puesto público. Entonces es la clásica, llega la gente a decirte, ay, qué bueno, es que le vas a ir a llevar cultura a la gente. O sea, como si las personas fueran un vaso vacío y uno quién para llenarlo, ¿me explico? Entonces yo lo que pienso, y son algunas de las preguntas que uno se hace, la diferencia, digamos, entre lo que es la democratización de la cultura y la democracia cultural. La democratización de la cultura es, sí, generar el acceso sin que el dinero sea una dificultad, etcétera, etcétera, pero la democracia cultural es abrir los espacios a la expresión y a la producción y a la mirada creativa de los públicos y de las comunidades, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante, porque siempre se habla de la democratización de la cultura, pero siempre es esa cosa de que, bueno, yo voy a crear el acceso y después, y además ese acceso lo voy a decidir yo, y entonces como a mí me gusta, perdón, voy para atrás, como a mí me gusta muchísimo Wagner, entonces yo necesito que la gente escuche Wagner porque eso es lo que me gusta a mí. Entonces yo creo que esa experiencia en el curso de cine, la experiencia también que tuve como la productora de la Fête de la Musique, ¿no? De la fiesta de la música, que también era en todas las plazas de San Felipe, que es el área del casco viejo de Panamá, había una plaza para el rock, otra plaza para la música clásica, otra plaza para la música vernacular, y entonces tú dices, sí, claro, la gente del barrio va a ir a lo más popular y la gente más, como decimos en Panamá, los más yeyecitos van a ir a escuchar música clásica, y todo era mentira, o sea, la sensibilidad no tiene clase social. Entonces era eso fue uno de los aprendizajes como programadora en esto del cine y en esto de la fiesta de la música y tal, entender que uno tiene que exponer a todo y dejar que la gente escoja, porque también el otro riesgo, y era parte pero te voy a pasar y después, el riesgo es caer en un cierto populismo en donde tú decides cuál sería la capacidad de entendimiento o cuál sería el gusto de la gente desde tu balcón. Entonces yo creo que esto también plantea una ética, sobre todo cuando estás trabajando con dinero público, de poder crear una gobernanza que te permita equivocarte menos. Y se los digo porque, bueno, de repente algunos de ustedes acá van a quedar en algún gobierno local o en algún ministerio o en alguna parte, y cuando estás utilizando dineros públicos te toca tomar decisiones. Entonces, bueno, ¿cómo tomas esas decisiones de una forma ética? Yo creo que Jorge Melguizo les tiene que haber hablado de esto hasta el cansancio, porque en Medellín tuvieron una experiencia, digamos, como ciudad que es un ejemplo para todos nosotros en Latinoamérica. Hay un tema del cual yo sufro mucho, y es que nunca he sistematizado. Me dio mucha alegría poder hacer esta conferencia hoy, porque yo nunca había hablado de esto y nunca había sistematizado, todavía no se ha sistematizado, pero nunca había como... Nunca me había sentado como a reflexionar sobre el quehacer, que también es el otro problema que tenemos los gestores culturales, es que estamos apagando fuego
todo el tiempo estamos corre, 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 y cuando ya te fuiste, ya dije, no, espérate, ya estoy en otra cosa, y se te pasaron 5 años y no contaste lo que hiciste y cómo llegaste a lo que hiciste. ¿Quién quiere la palabra? La podemos dar, que estaba aquí colaborándonos ya con una reflexión sobre la función del gestor. Sí. Sí, lo que dice Nati es así, pero requiere de una humildad. Y es ese tema de la mediación, tener la humildad de saber que uno no es el centro del mundo, aunque se conozca todas las películas de Godard y todos los temas de Wagner. Pero tampoco estereotipar cuáles son los gustos de los demás. Quería echar un poquito para atrás, porque esto fue cuando yo estuve en la alcaldía, un poco la lógica que tenía en ese momento de cuál era mi objetivo era una política cultural basada en derechos culturales y ya se va. Y, ¿sí? ¿Quién quiere? ¿Hay alguien que va a hablar? ¿Hola? Hola, hola. Hola, te escuchamos, Johanna. Oye, están los... Sí. Melissa está con el audio, si quiere decir algo también, Lady. Aquí me están preguntando, Magali, los criterios para la selección de las películas. Algunos, como te decía al principio, trabajamos con 35 milímetros. Entonces, a lo largo del año, me hubiera gustado mostrarle las fotos, pero se me olvidó ponerlas, porque hacíamos, por ejemplo, el ejercicio de pasar a la cabina para que la gente viera, porque las películas venían en rollos de 20 minutos, entonces hay un proyeccionista que las tenía que pegar, y obviamente el proyeccionista es el más invisible de toda la industria. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal, Ronald? Muchas gracias, te escuchamos. Bueno, yo creo que este tema está súper interesante, necesario, ¿verdad? Porque bueno, en este caso que yo trabajo para una institución pública, en un gobierno local donde tenemos que responder a las diversas necesidades que tiene un cantón, ¿verdad? Como tal, bueno, en nuestro caso cantones, en otros países, estados o departamentos, como lo llamen, ¿verdad? Pues hay una bastante complejidad en el también incluir a otros y otras que no son incluidos generalmente. Pasa mucho, por ejemplo, en el tema de hip hop y artes urbanas, que son discriminados, ¿verdad? Y muchas veces prejuzgados. Acá tenemos un grupillo de chicos skaters, ¿verdad? Y ska, que estos chicos andan con su patineta, y muchas veces, ¿verdad?, son los discriminados incluso por la misma fuerza pública o la policía, ¿verdad?, porque se les tacha de que tal vez consumen drogas, etcétera. Pero eso es muy importante porque también la gestión cultural viene a darle también un enfoque muy diferente a la percepción de cómo tiene la comunidad de estos diferentes subculturas que están ahí subsistiendo en nuestros territorios, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del graffiti y el arte urbana, que muchas veces es prejuzgado y señalado, ¿verdad? Y hemos visto cómo incluso se nos niegan estos espacios para la manifestación cultural, pues también es importante que el gobierno local aporte esos espacios para la manifestación, que el gobierno local no solamente sea un validador de los procesos, sino también
que los acompañe durante el proceso, porque ese acompañamiento le va a dar una formalización al proceso y vamos a poder evitar algunos conflictos, incluso a nivel interno, ¿verdad? Con personas de adultocentrismo, conservadoras, ¿verdad? Que siempre hay esas energías como tanto positivas, pero también hay negativas, ¿verdad? En los prejuicios y en todos estos juicios de valor que muchas veces se dan a través de una característica cultural muy específica, y que ahí es donde el gobierno local debe también validar esos procesos y decir no. O sea, hay que incluirnos a todos, diferentemente de la manifestación cultural en la que hagamos. Y este proceso es enriquecedor porque le da un matiz muy diferente a las diferentes manifestaciones culturales. Eso, por ejemplo, incluir el arte urbana con el arte folclor, por ejemplo, le da una nueva revitalización a estas manifestaciones autóctonas culturales que vienen a reforzar, ¿verdad?, esa participación real y auténtica en un municipio. Entonces yo creo que aquí es el tema de un plan cultural municipal, debe incluir todas las voces, debe incluir a todos los actores, incluso, como nos decía el otro día Jorge Melguizo, hasta aquellos que no son del sector cultura, que son los más importantes, porque son los detractores, porque son los que van a estar ahí también confluyendo en los proyectos y en los planes culturales, y son a los que también hay que sensibilizar y darles un nuevo paradigma del concepto de cultura que ellos tienen. Completamente. Dos cosas de lo que estabas diciendo, Ronald, es justamente este tema de lo etario, ¿no? De todo el tema, no solamente los jóvenes, porque además de los jóvenes tienes a los rockeros, tienes a los del hip hop, y nosotros teníamos programas, y de hecho, los mejores aliados del mundo, eso se lo digo aquí a ustedes, que son la gente del hip hop, porque son además personas que quieren compartir su cultura, y además, como justamente lo que mencionabas, los programas culturales suelen ser muy adultocéntricos, no les paran muchas bolas. Entonces, cuando se encuentran a un viejo como uno, que les parece valioso e importantísimo lo que ellos están haciendo, ellos son patria o muerte y son gente, y justamente te dan esa posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones, porque también el adultocentrismo no te permite darle condición de sujeto a los beneficiarios de las políticas culturales. Entonces, pero esto aplica también para la primera infancia, aplica también para los adultos mayores, y pues muchas veces pues hay que hacer de malabares, porque solemos tener presupuestos pequeños para poder atender a toda esa población, y por eso es que es tan importante poderlo hacer con ellos, porque en esa coparticipación, co-creación, tú logras hacer también la multiplicación de los panes con las comunidades. El otro tema de lo que estabas diciendo, Ronald, es las lógicas de la descentralización, y algo a lo cual no sé en los países donde están ustedes, pero bueno, Panamá es un país que tiene un proceso de descentralización todavía muy embrionario, y yo me acuerdo que el Ministerio de Desarrollo Social, en la época que yo estaba en la alcaldía, tenía, era el que manejaba los temas de primera infancia. Entonces yo les decía, no, pero miren, a mí me gustaría hacer un proyecto piloto de primera infancia, porque ya que ustedes les dan de comer en los comedores infantiles, aprovechemos para trabajar los temas de creatividad, estimulación, habilidades blandas, bla, 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 bla. Y entonces, y me miraban así con los ojos cuadrados, como, niña, tú eres una alcaldía y yo soy el gobierno central. Y es que debería haber, digamos, una fusión más grande, o sea, los gobiernos locales deberían poder ser ejecutores de la política, de algunos de los lineamientos de la política a nivel nacional. Y esa conversación en nuestros países a veces
es difícil. Bueno, en el caso de Medellín era otra cosa porque Medellín tenía más plata que el Ministerio de Cultura colombiano. Pero fíjate que, bueno, volviendo aquí al plan que nosotros habíamos tratado de plantear, se trataba de atender a toda esa comunidad, pero también se trataba, era un poco, estábamos en la lucha desde hace muchos años con el compañero que ha sido el ministro, el que creó el Ministerio de Cultura en Panamá. Estábamos en una lucha desde el año 2005 por tener esa institucionalidad, porque teníamos un Instituto Nacional de Cultura que era como la novena rueda del carro del Ministerio de Educación, que tenía sus propios problemas. Y justamente lo que nosotros tratamos de hacer en la alcaldía fue hacer como una especie de showcase de las posibilidades. Entonces había una línea de arte, ciencia y tecnología, estaba el tema de los derechos culturales, el tema de los puntos de cultura, de transformar las escuelas en espacios públicos que estuvieran abiertos los sábados. O sea, se hizo de todo un poco como para decir, mira, y como lo que estaba diciendo Ronaldo, o sea, Ronald, perdón, Ronald, es que el problema no son los sectores creativos. Y ahora con esto voy a pasar a otra complejidad que nos ha tocado vivir, es que el Ministerio de Salud no trabaja para los médicos y para las enfermeras, trabaja a través de los médicos y las enfermeras. Entonces parte del gran desafío ahora en esto de hackear es que, bueno, son temas como este, como los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo haces para plantearle a los sectores creativos que si nosotros no demostramos nuestra capacidad para conversar con el desarrollo sostenible, vamos a estar a la merced de un presidente que le guste o no la cultura, y que inclusive su ministro de Economía y Finanzas le va a decir, no, maestro, es que el acuerdo entre las naciones ahorita es que todo lo que se invierta a nivel estatal tiene que ser para el desarrollo sostenible. Entonces, la cultura, ¿cómo entra en eso? Entonces, ahí uno que está en la mitad y que justamente ha sido ONG y ha estado en un puesto público y ha estado, ¿cómo uno hace para tratar de trabajar una docencia una docencia amable, una conversación de igual a igual con los sectores creativos, que ya por sí siendo institución es muy difícil, porque cuando tú eres una institución eres automáticamente el enemigo? Establecer esa conversación que es de táctica y estrategia, de decir, oye, ya el tema del siglo XIX pasó y necesitamos que la colectividad entienda que las políticas públicas los conciernen, y también a los sectores creativos. Entonces, yo creo que eso es una conversación que nos toca seguir teniendo. No la tengo resuelta, por eso es que les decía que estoy en estos momentos llenas de dudas, porque claro, en la pandemia, estando en el Ministerio de Cultura, fue muy difícil con los sectores y nosotros no solamente, yo seguía lo de Silvia en Costa Rica y todo, y nosotros, decía el maestro McGregor, que quien dice que la cultura no es prioritaria, lo primero que cortan es la cultura, así que claro que somos prioritarios, y todos los ministerios de cultura nuestros de América Latina recibieron recortes, y a la vez los más afectados por la pandemia fueron los sectores creativos. Y entonces uno trata de hablar con ellos y decir, gente, pero es que tenemos que empezar a ser tácticos y estratégicos. O sea, no significa que la exposición deja de ser importante, pero bueno, ¿por qué no combinamos tu exposición con los procesos de apropiación de los espacios públicos, etcétera, etcétera? ¿Me explico? Es, al final uno termina también siendo mediador para tratar de que se entienda que uno es aliado y no enemigo, ¿no? Y que también uno es sujeto, porque a veces cuando estás en un puesto público te vuelves la cara de ¿cómo se llama? De
de cajero automático. O sea, la gente es un problema. Entonces, yo muchas veces en la alcaldía me decía, mira, te digo ya desde ya que no tengo dinero, pero ven y pensemos juntos a ver qué estrategia sacamos. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar. Sigamos conversando porque ya les digo, yo estoy llena de dudas y de repente algunos de ustedes me las pueden resolver. Muchas gracias, Alexandra. Le vamos a dar la palabra a Natalia, que tiene levantada la mano. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Natalia y yo soy de Costa Rica, pero no, participo en una organización de sociedad civil que se llama Guanared. Sí. Y bueno, de todo lo que has dicho, estaba apuntando algunas cosas, o sea, se me vienen muchas conversaciones que se podrían tener sobre el tema y se me vino una que tuvimos precisamente con Jorge sobre el tema de los públicos y era una pregunta que se hacía, y era que por qué la gente a veces no participa en los espacios culturales, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas, vos lo estuviste hablando bastante en tu exposición, es que a veces vemos a las personas como públicos que consumen entretenimientos o productos culturales y nada más, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa noción o cuando llegamos desde ahí, lo digo incluso estando desde el otro lugar, ¿verdad? Desde las personas que no trabajamos en institucionalidad, sino que estamos en las comunidades y que también somos artistas o gestoras y gestores culturales, es que cuando se nos ve desde ahí, es muy fácil como perderse en esto de yo llevo este espectáculo cultural o esta actividad o esta propuesta y la gente tiene que por sí misma participar porque se la estoy llevando, sí, ¿verdad? Y ojalá de manera gratuita, ¿verdad? Entonces es como, ¿por qué la gente, además de que se los damos gratis, no quieren llegar? Y creo que es que hay varios puntos. Uno es que tenemos como que, creo que la gestión cultural tiene un gran desafío y es mostrar la cultura como una cosa más amplia que espectáculos, que es muy importante, que son muy importantes, evidentemente, porque significan trabajo para un sector también, pero que lo cultural permea todo y que el sector cultura no es solo la gente que, no sé, que hace teatro, que hace danza, que hace cine, que hace gestión cultural, sino que la cultura está en todas partes, ¿verdad? En todo lo que hacemos y que tal vez no la reconocemos como eso. Que tal vez a veces podemos subestimar las capacidades propositivas que tienen las comunidades o las organizaciones o personas artistas para decirnos qué es lo que realmente les interesa. Y aquí entro un poco al tema del tema de la descentralización también, como un tema muy importante para la organización en la que yo estoy, es que incluso subestimamos que hay cosas que son del centro, o sea, hay actividades culturales que pertenecen a las ciudades o a la urbe y hay otras que pertenecen a las zonas urbanas. Y me recordó un ejemplo que tuvimos hace muchos años en Talamanca, porque Talamanca es un territorio indígena en zona rural, alejada, casi llegando a Panamá, y había un grupo de chicos que hacían hip hop, ahora que están hablando del tema de arte urbano, ¿verdad? Y entonces era muy interesante ver cómo ellos también tenían que romper en sus comunidades por llevar un arte que no es considerado un arte de las zonas rurales y mucho menos de los territorios indígenas. Entonces estos chicos, ¿verdad?, hacían toda una propuesta artística cultural desde su propia cosmovisión indígena, pero utilizando el arte que se llamaría arte urbano, ¿no? Porque es el arte que nació en las urbes, que es como el hip hop o el graffiti, el parkour, etcétera. Entonces era como cómo romper, digamos, con este imaginario de que hay cosas que solo se pueden dar en las ciudades y que hay cosas que solo se pueden dar en las zonas rurales, y entonces empezamos a subestimar que esto no puede suceder ahí y tal vez a la gente sí le interesa. Sí. Pero desde mi visión de que la cultura tiene manifestaciones que son específicas de un territorio y que no pueden salirse de ahí, también creo que es una ruptura que la gestión cultural debe hacer. Y también eso, para que la población en general no vea lo cultural y lo artístico como un bien de consumo que puede ser postergable cuando hay una crisis, como pasó con la pandemia, que es un discurso que aquí, por lo menos en Costa Rica, se ha reforzado muchísimo. Es que, bueno, de ahí es que cuando hay una crisis uno no va al cine, ¿verdad? O sea, se delimita eso, ¿verdad? ¿A qué de ahí? Si yo tengo que comprar arroz y frijoles y no puedo ir al cine porque estamos en una crisis, entonces obviamente yo la industria cultural la voy a dejar de lado porque eso es un bien de consumo además lujoso,
¿verdad? No significa nada más para el desarrollo integral de la sociedad y de las personas. Entonces, eso creo que yo tampoco tengo las respuestas, pero creo que son estos grandes retos que tenemos que ver cómo hacemos para que la cultura no se convierta en eso también. La gente piensa que podemos dejarla a un lado un ratito mientras regresamos a nuestra gran economía, que nunca será grande, porque como lo dijiste, es lo primero que se recorta, es el presupuesto más pequeño en Costa Rica, es el presupuesto en cultura, es el presupuesto que más se tocó en la pandemia, y todavía los artistas siguen recuperándose, muchos autogestionadamente, para volver a un mundo post-pandemia, si se puede llamar así. Sí. Sí, si quieres, te contesto, Nati, te converso. Claro. Porque en los temas esos de gobernanza es a veces es delicado, y por eso es que yo te digo que uno tiene que navegar entre la gobernanza y el hackeo, porque normalmente tú no pides lo que no conoces. Entonces, si no se te ocurre pedir lo que no imaginas, entonces también uno puede jugar con eso desde los espacios. Y lo otro que estabas diciendo sobre los temas indígenas también es súper, súper importante, porque justamente muchas veces los gestores que están en lugares de toma de decisión piensan que los indígenas tienen que ser completamente puros, que ellos no pueden estar como conectados con la tecnología, que no sé qué, no sé cuánto. Y fíjate que yo tenía un chico en mi equipo que era un gestor espectacular, que tenía un festival Dule, justamente que en el tema de reivindicación de la identidad y de la cosmogonía. Era un pelado urbano, era un pelado que era mucho más joven que yo, pero tenía el cabello largo, no era un pelado, es pelado a lo panameño. Y él era rockero, era un defensor de la identidad y la ancestralidad cuna, y era evangélico. Y entonces yo le preguntaba a él, dije, oye, ¿cómo tú bregas con esto de ser evangélico y también cuna? Porque los cunas no son homofóbicos para nada, en cambio los evangélicos sí. Y él me decía, no, lo que no me sirve lo desecho, que era la respuesta. Y es no sé si tuvieron a MacGregor en el diplomado, pero es que somos portadores de identidades múltiples, y los gestores tenemos que también poder navegar esa complejidad de las comunidades, ¿no? Y no encasillar y no limitarse a nada. No sé, el otro tema también es el de la transversalidad. Cuando tú decías, bueno, sí, es que lo primero que recortas es la cultura, pero si nosotros afináramos nuestro discurso entre nosotros, y ahí tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, en el sentido de que muchas veces somos un sector que parte más del reclamo que de la propuesta. Pero si nosotros pudiéramos afinar la propuesta a decir, mire, es que si usted invierte en esto, se va a ahorrar tanto en salud, ¿no? Las relaciones justamente entre cultura y seguridad, entre cultura y medio ambiente, cultura y salud, y tú le puedes plantear, mira, es que no solamente te vas a ahorrar dinero a nivel estatal si inviertes en esto, pero tenemos que seguir trabajando en los sistemas indicadores, y tenemos que seguir trabajando en tener un discurso coherente entre nosotros, que tenga que ver con táctica y estrategia. Y es muy, muy difícil, porque el sector es un sector complejo. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Vamos con Ronald, quien también nos quiere compartir su opinión. Bueno, qué dicha que, gracias, Dalia, qué dicha que Alexandra tocaba este tema de que siempre a los gobiernos locales nos ven con cara de banco, ¿verdad? Siempre es complejo, y uno entiende también a los colectivos. Yo creo que uno tiene que ser un camaleón,
Y camal y amalgamarse con los diferentes sectores también y primero entrar en una postura de comprensión, de comprender la necesidad que esos sectores tienen, ¿verdad? Porque si nosotros entramos de una vez con una postura muy vertical, en la que, bueno, es que ustedes son una ONG y la verdad, nosotros somos el gobierno y estamos formalizados, validados, ¿verdad? Etcétera. Ahí ya vamos a empezar a tener problemas porque los artistas tenemos el ego súper inflado, ¿verdad? Yo soy artista también, entonces, No, no, aparte de no, eso, no es cierto, no seas, no diga eso. a nivel musical, sí, los músicos somos muy ególatras, pero creo que esas posturas también son importantes trabajarlas a la par de ellos. Y el gestor cultural, más que gestor, es también mediador. Y Sí. entrar en esa dinámica de mediar con las comunidades, con los colectivos, es sumamente compleja, ¿verdad? No es nada fácil para hacerla, pero sí es posible realizarla. Lo veo, por ejemplo, acá en la comunidad en la que yo trabajo, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, cuando yo empecé a trabajar en esta oficina, la persona que estaba antes de mí dejó un desorden completo y había gente enojada con la MUNI, no quería nada con la municipalidad porque habían procesos en los que hubo falta de credibilidad o tal vez se les prometió algún aporte y al final no se pudo lograr. Y pues ahí, de ese aprendizaje de ese colega anterior, aprendí que yo no debo ofrecer nada que no puedo dar si antes ver la viabilidad de los procesos. Pues lo más Porque, sencillo es decir que no desde el inicio. exactamente, o Yo le tal vez. digo, o sea, aparte, a veces uno le toca partir del no Ajá. y oiga, le digo ya por teléfono, le digo, no, no tengo, pero ven y pensemos juntos. Y eso es colocar a esa gente que paga impuestos en calidad de igual. De decir, Claro, pensemos claro. juntos. Igual también en Panamá yo te puedo contar que hubo un lío tremendo porque le borraron un mural a un artista que se llama Rolo de Sedas, que había hecho unas sirenitas en el casco antiguo de Panamá, que es patrimonio de la UNESCO, y se formó un lío. Entonces, ¿qué hicimos? Propiciamos una conversación entre los de patrimonio y los muralistas, para que entendieran también que es que había una complejidad en esto de ser patrimonio de UNESCO. Y entonces el simple hecho de utilizar también la institucionalidad para crear conversaciones. En el Ministerio de Cultura también pasó mucho eso. Hubo un grupo que se dedicó a hacerle la guerra al ministro, pero hubo también la posibilidad de sentar a instituciones como la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, para empezar a reflexionar sobre el estatus del artista. Y entonces ahí también tú empiezas, o sea, es que uno tiene que buscar la forma de volverse sujeto ante los grupos, los sectores creativos, o sea, que la institución también sea sujeto en ese sentido de hablemos juntos, conversemos. Es el tema de la gobernanza, ¿no? Sí, una gobernanza más participativa, inclusiva, inclusive una nueva forma de gobernar que no implica la verticalidad, sino una horizontalidad, porque realmente hemos visto, ¿verdad? A través del paso del tiempo que esta verticalidad no nos soluciona absolutamente nada, ¿verdad? Esta verticalidad lo que ha hecho más bien es que se creen más anticuerpos, en que haya más roces institucionales entre organizaciones, ONGs y gobiernos autónomos, ¿verdad? En este caso, locales. Pero creo que también es muy importante esta reflexión, ¿verdad? De pensar de que estos procesos, si no se hacen con la participación, no valen de nada. O sea, por más presupuesto que haya, por más buena producción, etcétera, si no hay participación real de la comunidad, al final
son productos vacíos que vamos a estarnos, decía un alcalde aquí en Costa Rica, Procultura, don Gilberto, decía que nosotros sí tenemos que dejar de estarnos aplaudiendo a nosotros mismos y pensar en para quién estamos dedicando nuestra gestión, para quiénes son nuestro público meta, qué queremos, qué necesidades tienen esas comunidades y cómo podemos abordarlas, incluso desde la cultura como un eje transversal. Si el tema es saneamiento ambiental, pues nos vamos con actividades culturales dirigidas al tema de saneamiento. Si el problema ahorita está en la zona de protección al cauce, vámonos a trabajar en picnic en el río y sensibilizar a la comunidad sobre la limpieza de las zonas del río y todo esto. En realidad, la cultura es una herramienta muy rica, muy enriquecedora, pero también enfoca a las comunidades y les brinda estos procesos de participación que se les han sido negados por décadas, ¿verdad? Así es. Así es. No sé si hay algún otro comentario. Delia. Creo que estamos con todo y ya casi a las 11. Así que vamos súper bien. Bueno, pues yo primero agradecerte porque creo que esta parte de la ética, esta parte de reflejarnos como gestores y mediadores desde ese papel, desde esa función, es muy necesario porque nos basamos mucho en títulos, ¿verdad? Y así como lo dices también en las instituciones, pero ¿quiénes somos? Así como tú lo estás diciendo, ¿verdad? Con cara, con nombre, con una historia y con un futuro individual también, ¿no? Entonces eso es bien lindo, a mí me llama un montón, así que te agradezco. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y bueno, sí. Espero que nos vamos a ver pronto, así que... Sí, nos vamos a ver pronto en la antigua Guatemala, ya todo se está arreglando aquí. Leti, si quieres agregar algo también. Sí, yo solamente darle las gracias a Alejandra por compartir, ¿verdad? A todos los cursantes y las participantes también por abonar y enriquecer también el discurso. Nos quedamos pues con la democracia cultural, ¿verdad? Vamos a tratar de abrir esos espacios para la expresión de las personas, las comunidades. Nos quedamos hoy con ese aprendizaje y con grandes retos, ¿verdad? Y pues nos vamos a ver pronto en la antigua, ¿verdad? Así bien. Que en el encuentro de cultura y ciudadanía en Centroamérica que se celebrará en mayo próximamente y que les iremos dando más información. Pues muchísimas gracias y saludos a Tamara, que ahí la veo. Tamara, que es una de las gestoras también en quien yo apuesto para las nuevas generaciones de gestores en Panamá que pueden hacer grandes cambios. Así que me encanta que esté en el curso y saludos a todos por sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Estoy en Francia pasando frío, pero ya pronto regreso. Ya regreso a mi América Latina. Genial, bueno. Muchas gracias a todas y todos. Así terminamos esta octava y última ponencia de experto de este diplomado virtual en gestión y mediación para el desarrollo. Nos estamos viendo. Adiós. Dale. Gracias. Chao. Gracias. Chao.